Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermana, hoy miércoles 22, cuarta semana de Cuaresma, bogando mar adentro, preparándonos adecuadamente para que nazca el hombre nuevo. Preparándonos adecuadamente para que nazca la mujer nueva. La Pascua de Cristo, Pascua que hace posible el nacimiento de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que recupera la primera humanidad y la supera. Siempre mencionamos esa oración hermosa de cuarta semana de Pascua, jueves. Oh Dios que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Dios restaura a través de la Pascua, del envío del Espíritu Santo, Dios restaura la humanidad, elevándola sobre su condición original. Y la condición original de la humanidad no es el pecado, la condición original de la humanidad es un estado de gracia, es un estado de plenitud. Pero ese estado ha sido superado por la nueva humanidad que brota de la Pascua de Cristo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y luego el envío del Espíritu Santo, ¿verdad?, que completa la plenitud de la salvación. Hermanos, hermanas, preparémonos para que esa plenitud de gracia se haga eficaz en nuestras vidas. Que la Pascua de Cristo se haga eficaz en nuestras vidas, que nazca ese hombre nuevo portador del Espíritu Santo, ese hombre nuevo que el pecado ya no tiene incidencia en su vida. El hombre nuevo no peca y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y este hombre nuevo, esta mujer nueva, son conscientes de su nueva identidad. El hombre nuevo es portador del Espíritu Santo, es consciente de su nueva identidad y está conectado con su esencia. Hermanos, hermanas, y esta conexión con la esencia nos permite la conexión con la esencia de todo cuanto hay, de todo cuanto existe. El esposo conectado con su propia esencia es un hombre conectado con la esencia de su esposa, con la esencia de sus hijos. Conoce a su esposa interiormente, desde dentro, conoce a sus hijos desde dentro y por eso siempre da la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. O sea, un hombre conectado con la verdad del otro, la verdad de la otra, siempre da la palabra oportuna, la palabra que necesita ese hombre, esa mujer, en ese momento preciso, en ese momento determinado, qué palabra, esa palabra le sale de su corazón. Y porque ese hombre está conectado con la esencia de esa persona. Segundo, el gesto adecuado. Y tercero, la acción eficaz. Hermanos, hermanas, busquemos la iluminación, busquemos el despertar, busquemos el estado de santidad. En la búsqueda más apasionada, en la búsqueda más sublime, en la búsqueda en la cual debemos empeñar todo nuestro ser para llegar a ese estado sublime de la iluminación, a ese estado sublime de la santidad, a ese estado sublime del despertar. Soy hijo de Dios. Amén. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos el texto de Juan 5, 17 al 30. Juan 5, 17 al 30. Hay el verso 24 dice: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no incurre en el juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
en verdad os digo, el que escucha mi palabra, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, es obvio. Si escucho que Jesús me dice, no te encolerices con tu hermano, pero yo me sigo encolerizando con mi hermano, no escucho la palabra. Siempre la palabra de Dios, cuando se habla de escucha, es una escucha obediencial. Una escucha obediencial. Si quien escucha mi palabra la pone en práctica, la pone en práctica. Así termina Jesús el discurso del Sermón del Monte. Que escucha mi palabra y la pone en práctica. Es como un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre roca. Que escuchar es obedecer. No te encolerices con tu hermano. No tenga una mirada impura, lujuriosa para con una mujer, para con un hombre. Nunca pague con la misma moneda cuando se trata de una acción hostil. Nunca pagues con la misma moneda cuando se trata de una acción hostil. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Recordemos, hermanos y hermanas, que el amor al prójimo es un sentimiento de bondad que invade, que permea todo el ser, que me impulsa a buscar y a desear el bien del otro. Y no solamente me impulsa a buscar, sino que realmente me implica para que el otro esté bien, para que el otro se sienta pleno. Eso es el amor. Y el bien más sublime que podemos darle a un ser humano, hermanos y hermanas, es Dios. No es nada material. Es Dios. El bien más sublime que podemos darle a un ser humano no es nada material, es Dios. Pidamos, hermanos y hermanas, esta gracia, la gracia del amor, que yo me sienta invadido, así como el cáncer nos invade, un virus, una enfermedad invade todo el cuerpo, el cáncer hace metástasis, invade todo el ser. Que el amor invada todo nuestro ser y me impulse a buscar el bien del otro, el bien de la otra, y a implicarme para que ese bien se realice, para que disfrute de ese bien y se sienta pleno. Y repito, el bien más sublime que podemos darle a un ser humano es el amor de Dios. Es que conozcan a Cristo y se enamoren de Él. Entonces, hermanos, hermanas, Jesús nos dice que nos amemos, guardemos sus palabras, escuchemos su palabra. La palabra de Dios, siempre decimos, hermanos y hermanas, nos humaniza. Tenemos una humanidad deshumanizada, hay mucha violencia, violencia intrafamiliar, hay odio, desprecio, antipatía, envidia, maldad. Cuando le abrimos el corazón a Cristo, todas estas emociones negativas desaparecen y el amor va tomando posesión progresivamente de esa persona. Ya no hay odio, sino amor. Ya no hay envidia, sino hay amor. Ya no hay soberbia, sino humildad. Ya no hay violencia, sino mansedumbre. Busquemos, hermanos, hermanas, lo esencial. Tiene vida eterna, esta vida verdadera, hermanos, hermanas. Estamos predicando mucho sobre esto, la vida sobrenatural. Gustad y ve cuán bueno es el Señor. La vida sobrenatural, que no es comida, no es bebida, no es sexo. La vida sobrenatural, que es el reino de Dios, la vida eterna. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo.
Bien, hermanos, hermanas, también concluye el verso 30, dice Jesús, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. La voluntad del Padre, hermanos, hermanas. Un hijo de Dios cumple fundamentalmente la voluntad del Padre. Eso es lo que debemos buscar nosotros, hoy y siempre. Que se cumpla en mí la voluntad del Padre. Que se cumpla en mí la voluntad del Padre. Que se cumpla en mí la voluntad del Padre. La divina voluntad, la voluntad de Dios. 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 Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoremos, hermanos, hermanas, a Jesús, el tres veces santo, como su Padre eterno y el Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo en tu necesidad de nada. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado eterno y adorado Jesús, bendícenos, cuídanos y protégenos de todo aquello que pueda perturbar nuestra paz y nuestra alegría de hijos e hijas del Padre.